Queridos adultos mayores, esperando que ustedes se encuentren bien, así como sus familias, les damos la bienvenida a un programa más de Cama en Casa. Soy Oriana Mancayán, especialista en dibujo y pintura, y estaré a cargo del taller de dibujo, pintura y escultura. Hoy aprenderemos a realizar diferentes texturas utilizando lápices, con el objetivo de brindar efectos complementarios a nuestros dibujos. Las texturas es otro elemento clave para crear ilusión. Son fáciles de realizar. Estos ejercicios nos llevarán a observar, crear, buscar nuevas texturas. Para realizar esos ejercicios necesitaremos nuestras hojas bond, los diferentes tipos de lápices, regla y borrador. Vamos a realizar 16 tipos diferentes de texturas. Cada una la realizaremos con diferentes técnicas e irán en cada recuadro. ¡Empecemos! Para la primera textura vamos a necesitar el lápiz tipo 2B y nuestra regla. Voy a realizar líneas diagonales. Entre línea y línea habrá una separación de medio centímetro. Luego cambiaremos de lápiz a un tipo 6B y vamos a sombrear una línea sí, una línea no. Así vamos a ir trabajando hasta finalizar. Sombrearemos de manera diagonal ordenada. Y así nos quedó nuestra textura. Para nuestra segunda textura vamos a seguir necesitando la regla y haremos trazos diagonales. Entre trazo y trazo habrá una distancia de 3 centímetros y lo que lograremos al final será unos rombos. Luego con un tipo de lápiz 2B vamos a sombrear ligeramente los lados de cada trazo. Para finalizar nuestra textura vamos a realizar pequeños puntos.
Para nuestra siguiente textura vamos a realizar una falsa pared de ladrillos. Vamos a realizar líneas horizontales y el espacio entre línea y línea es de 1 centímetro. Luego realizaremos líneas verticales para hacer las divisiones de los ladrillos. Con el tipo de lápiz 6B vamos a colorear el interior de los ladrillos. Luego vamos a hacer el cambio a un tipo de lápiz HB y vamos a colorear el interior de los ladrillos restantes. La siguiente textura vamos a dar una falsa ilusión de tronco. Realizaremos un trazo en espiral libre y a los lados unos trazos semicirculares. Finalmente vamos a pintar con el lápiz tipo HB todo el interior. Vamos a cambiar a un tipo de lápiz 6B para dar sombras en las líneas. En la siguiente textura vamos a dar un aspecto de ondas de mar. Vamos a realizar líneas semicirculares unidas entre sí. Luego vamos a sombrear un lado sí, un lado no, para dar el aspecto de las ondas marinas. En la siguiente textura vamos a realizar una textura cuadrilla. Vamos a realizar líneas horizontales y verticales. La distancia entre sí es de 1 centímetro cada una. Luego vamos a sombrear solamente un lado de cada línea, tanto vertical como horizontal. La siguiente textura es abstracta y realizaremos con la grafía E. Vamos a recubrir todo el interior de nuestro recuadro. De igual manera, esta textura es abstracta. Vamos a realizar líneas o trazos semicirculares con un tipo de lápiz 4B. Luego vamos a sombrear un trazo sí, un trazo no, para dar profundidad. Los trazos estamos variando de tamaño para dar mayor efecto. Vamos a cambiar a un tipo de lápiz HB y vamos a seguir realizando estos trazos semicirculares. En la siguiente textura, con un tipo de lápiz 2B, vamos a realizar trazos en zigzag. Las uniones van a estar casi unidas entre sí. Luego, con un lápiz 4B, vamos a pintar el interior. Así formaremos un rombo. Un espacio sí, un espacio no. Finalmente, con un tipo de lápiz 6B, vamos a realizar un círculo entre las uniones. Luego, para darle mayor impacto a esta textura, vamos a sombrear ligeramente las líneas que no han sido rellenadas. En la siguiente textura vamos a realizar una falsa pared de piedra. Para ello vamos a realizar círculos amorfos que van a representar las piedras de diferentes tamaños, entre medianas y pequeñas. Luego vamos a colorear el interior de algunas con un tipo de lápiz 6B para dar mayor profundidad.
Vamos a cambiar a un tipo de lápiz HB y vamos a colorear el interior de las que faltan. Para finalizar nuestra textura con un lápiz tipo 2H, vamos a colorear en forma de ondas todo el interior de nuestro recuadro. En la siguiente textura vamos a representar una tela escocesa. Vamos a hacer líneas verticales cuya distancia es de medio centímetro y de uno, y las horizontales también. Luego solamente vamos a sombrear una de ellas con un tipo de lápiz 4B. Nuestra siguiente textura será de círculos. Realizaremos círculos pequeños que están en fila. Vamos a utilizar cuatro tipos de lápices. Empezaremos por el tipo de lápiz 8B y vamos a colorear el interior. Luego pintaremos el interior de la siguiente con un lápiz tipo 6B, la siguiente con un 4B, y en la última de la primera fila con un tipo de lápiz 2B. Vamos a repetir lo mismo en la siguiente fila, pero al inverso. Terminamos nuestra textura. Para la siguiente textura
vamos a realizar una textura natural de un fondo de hojas. Realizaremos líneas curvas formando hojas. Luego con un tipo de lápiz 6B, sombrearemos solamente el trazo del izquierdo, de la derecha y realizaremos la nervadura. Finalmente, para dar el aspecto que estuvieran volando, realizaremos ligeros trazos curvos. Nuestra siguiente textura representará una hoja de cuaderno. Realizaremos líneas horizontales, la distancia es de 1 cm entre cada una. Cambiaremos de lápiz a un tipo de lápiz 8B y realizaremos solamente una línea vertical dirigida hacia la izquierda que tendrá mayor oscuridad. Nuestra siguiente textura representará una falsa pared de madera. Realizaremos una línea vertical y horizontal cruzadas entre sí. Vamos a obtener 4 espacios. En cada espacio realizaremos líneas verticales y horizontales. Luego realizaremos pequeñas sombras encontradas entre sí. Para finalizar, realizaremos una textura tipo ajedrez.
realizaremos líneas verticales y horizontales con una división de 1 centímetro entre cada una. Luego, con un tipo de lápiz 6B, vamos a pintar el interior de manera intercalada. ¡Listo! Terminamos nuestras 16 tipos de texturas. Estas texturas podemos utilizarlas en los fondos de nuestros dibujos. Podemos seguir practicando sin límite de tiempo. En la sesión de hoy hemos aprendido a dibujar diferentes tipos de texturas. Hemos realizado en total 16 tipos de texturas, desde líneas, figuras geométricas, hojas, falso tronco, falso madera, mayólica, círculos, madera, ladrillo, ondas de mar, falso ajedrez, figuras geométricas. Todos estos tipos de texturas se han realizado con los diferentes tipos de lápiz, desde HB hasta 8B. Podemos seguir creando a partir de estas texturas otras diferentes más texturas. Pueden ser texturas de pasto, texturas de tierra, texturas de flores, texturas de rayas, texturas de cuadrados, texturas de diferentes objetos de fondo, texturas abstractas.
Hoy hemos aprendido cómo darle fondo, forma, sombra y luz a las diferentes texturas que podemos crear para nuestros dibujos. Estas texturas nos van a servir no solamente para los fondos, también para crear escenarios. Todo depende del tipo de lápiz que utilicemos y le brindemos el efecto. Podemos seguir practicando y llegar a realizar mucha más variedad de texturas con lo cotidiano de nuestro entorno. Sigamos practicando sin límite de tiempo. Después de estas conclusiones, damos por terminada una sesión más del taller de dibujo, pintura y escultura, donde usted ha desarrollado otro súper talento. ¡Felicitaciones! Los esperamos en una próxima sesión de Cami en Casa. ¡Sigamos cuidándonos!